Hola chicas i chicos, me llamo Melita Kovačev i ho vam vamos a aprender como expresar zgustos ili gustos de otras personas. Nakon današnje lekcije moći ćete navesti neke riječi i izraze vezane uz ono što volite ili ne volite. Moći ćete razumjeti kratak i jednostavan tekst koji čujete ili pročitate, a vezani su uz ono što volite ili ne volite hranu, kućanske poslove i slobodne aktivnosti. Moći ćete samostalno odgovoriti na pitanja vezana uz tekst koji čujete ili pročitate. Moći ćete izraziti svoj stav ili ukus o nečemu, moći ćete pravilno koristiti zamjenice indirektni objekt. Kako biste mogli pratiti nastavu, danas će vam trebati vaša bilježnica, olovka ili kemijska i pristup internetu putem mobilnog telefona ili računala. U svakom trenutku možete zaustaviti ovu snimku kako biste pogledali dodatne radne materijale ili riješili zadane zadatke. ¿Qué te gusta? Seguramente hay cosas que te gustan mucho, otras que te gustan poco. También existen cosas que no te gustan. Vamos a aprender más sobre los gustos y cómo expresarlos. Copiad tabla en los cuadernos? Y rellenarla con las informaciones que siguen. De las siguientes frases, copiar las palabras que van con me gusta y me gustan. ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el pescado? ¿Te gustan los embutidos? ¿Te gustan las hamburguesas? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta la fruta? ¿Te gustan las verduras? ¿Te gusta comer en restaurantes? ¿Te gusta probar platos nuevos? ¿Te gustan las salsas? ¿Te gusta la comida rápida? A mí me gusta practicar deportes. ¿A ti te gusta ver los deportes en la tele? A estos chicos les gusta andar en bici. A nosotros nos gusta ir a los partidos. Aki, pode las soluciones de las expresiones que se usan con megusta i megustan. Primijetili ste da koristimo glagol gustar kako bismo rekli da nam se nešto sviđa ili ne sviđa, odnosno, da nešto volimo ili ne volimo. Uvijek ga koristimo u trećem licu jednine, gusta ili množine, gustan, ovisno o tome volimo li jednu stvar. Kao na primjer la fruta, el deporte, ili nešto raditi, plančar, ir al concierto, ili pak volimo više stvari, las verduras, los deportes. Za vježbu riješite zadatak na zadanoj poveznici. Pažljivo razvrstajte aktivnosti i stvari u dvije skupine prema onome što ste do sada naučili. Parapraktikar Haced el ejercicio interactivo en el siguiente enlace. Tened cuidado con clasificar las actividades y cosas en dos grupos. Poned en pausa la lección y completad las frases con gusta o gustan. Algo nos puede gustar mucho o poco o nos puede no gustar. Veamos las posibilidades. A mí me gusta mucho leer, pero me gusta poco estudiar. A ti te gusta el fútbol, pero no te gusta para nada correr. Mirad la tabla con las ilustraciones y copiadla en los cuadernos. Copiad esta tabla también. Luego, leed el siguiente texto y rellenad la tabla con las informaciones que dice Clara. A mí me gusta mucho hacer deporte. Me gusta jugar al fútbol, pero me gusta poco verlo en la tele. No me gusta para nada comer los dulces, pero me gusta prepararlos. No me gusta para nada ir de compras, pero me gusta mucho regalar cosas a mis amigos y familiares. Me gustan las canciones populares, pero me gustan poco los bailes. Aquí podéis ver las soluciones de las cosas que le gustan a Clara, que le gustan mucho, le gustan poco o no le gustan para nada. Según las informaciones de Clara, escribid cuatro frases sobre vuestros gustos. Empezad así. vamos a ver cómo cambian los pronombres objeto en directo cuando expresamos los gustos David a vosotros os gusta ir al concierto a ustedes les gusta tocar la guitarra a mis amigos les gusta ir al cine a mi padre le gustan las películas a mi abuela le gusta ir al teatro ¿A usted le gusta ver las de teatro? Kando ekspresamos que algo nos gusta o no, lo podemos desir de dos maneras. Kad izražavamo svoj ukus o nečemu, možemo to izraziti na dva načina. Naglašeni i nenaglašeni. Možemo reći a mi me gusta ili pak me gusta. Ovdje trebamo pripaziti na zamjenice u dativu, jer za razliku od hrvatskog gdje koristimo riječ se, u španjolskom svako lice ima svoj oblik zamjenice. Kad bismo u hrvatskom rekli meni se sviđa, tebi se sviđa, u španjolskom je to me gusta, te gusta i tako dalje. Te gusta participar en las tareas domesticas. Ledla la lista de algunas tareas domesticas y copiadlas en los cuadernos. Pasar la aspiradora, planchar la ropa, lavar los platos, limpiar, mirada la familia de Lola, luego relacionar las tareas a cada uno. Pročitajte popis nekih kućanskih poslova i prepišite ih u bilježnice. U Lolinoj obitelji svi vole pomagati u kući. Pogledajte na slici tko što voli raditi. Zatim, poslove osobum. A la mamá le gusta pasar la aspiradora. Al papá le gusta planchar. A Lola le gusta limpiar. Y a su hermano le gusta lavar los platos. Aquí podéis ver las soluciones. ¿Y qué tarea doméstica te gusta a ti? A mí me gusta cocinar. No me gusta planchar. Me gusta poco pasar la aspiradora, pero me encanta hacer dulces. Leed este texto sobre los gustos y rellenadlo con el pronombre correspondiente. Aquí podéis ver las soluciones. A mi hermano le gusta jugar al baloncesto. A mi padre le gusta mucho ver los deportes en la tele. A mí y a mis amigas. Nos gusta ir de compras. A los chicos de nuestra clase les gusta poco estudiar. A nuestra profesora le gustan los conciertos de música clásica. A vosotros os gustan los libros de aventura. A mí no me gusta para nada correr, pero me gusta andar en bicicleta. A ti te gusta la música rock, pero te gusta poco la música clásica. Copiar la tabla en los cuadernos y apuntar los nombres de tres de vuestros compañeros. A cada uno hacer las preguntas y apuntar las respuestas. Empezar las preguntas así. ¿Te gusta o te gustan? Al rellenar la tabla, informad a vuestro profesor sobre los gustos de las personas encuestadas. Empezad así. Prepísite tablitzu. I zapišite imena troje prijatelja iz razreda. Svakom postavite pitanja i zabilježite odgovore. Nakon što ste popunili tablicu, izvijestite profesora o ukusima ispitanika Parala tarea tarea, a base de la tabla con los gustos de vuestros compañeros, haced a presentación y hablad de sus gustos. Presentad en clase. Empezad así. Za domaću zadaću, na temelju prethodno popunjene tablice, napravite prezentaciju o ukusima svojih prijatelja. Predstavite ih i njihove ukuse pred razredom. Bili ste odlični. A sada upamtite. Ukoliko želite bilo koji dio lekcije ponoviti, uvijek se možete vratiti i taj dio pogledati. A sada, ne zaboravite popuniti tablicu kako biste se podsjetili što ste naučili.